días, buenos días, San Francisco de Macorís, toda la región, a todos los lugares donde puede llegar Telenor. Gracias por estar hoy en sintonía en su espacio de mañana. Inmediatamente saludo a mis compañeros para aprovechar la mañana, bueno, y el Francis tiempo. Rodríguez. Buenos días, Francis, Fulvio, hola. Muy buenos días, muy Fulvio. Buenos días, Francis. Carolina. ¿Cómo están hoy? Soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Agradecido siempre del Dios que nos permite la luz de este día y pedirle cada día más entendimiento y sobre todo inteligencia, que al salir a las calles lo hagamos con comedimiento, hacer nuestro aporte de buen ciudadano, así influenciar en otros que lo sean, y tendremos por ende una mejor sociedad. Gracias por permitirnos a través del Canal 10 de Telenor, una empresa que evoluciona contigo, con todos. Gracias, Francis, gracias a cada uno de ustedes, gracias a Dios por estas primeras horas. Y aquí estamos para brindarle todo el contenido nacional, local e internacional en materia de noticias, comentarios, análisis, entrevistas, todo lo que le tiene acostumbrado de mañana. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con todo el noreste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta Samaná, la provincia de las Playas Blancas. También el Canal 14, que nos une con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 con la olímpica ciudad de La Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza a la provincia de los presidentes, Espaillat, también al 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste, y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canán en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana, y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que para el día de hoy nos dice que hay una onda tropical que está entrando a nuestro territorio nuevamente. También asociándose a una vaguada que se encuentra en los diferentes niveles de la troposfera, lo que está incidiendo en la formación de campos nubosos, por lo que se pueden producir aguaceros fuertes a moderados, a veces con tronadas y relámpagos y ráfagas de viento en toda la costa caribeña, la porción norte, cordillera central, zona fronteriza y algunos puntos focalizados de los haitises. Lluvias incrementándose para esta tardecita y noche. También decirle que hoy la temperatura seguirá calurosa. Vestir ropas ligeras, colores claros, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde e ingerir muchos líquidos y cuidar a las personas vulnerables del calor que estamos sufriendo en esta época del año. Muy gracias. Bien, muchas gracias, Fulvio. Bien, en este momento, Carolina y Fulvio, me gustaría que abordáramos un tema que gravita en el orden económico de forma lacerante, aunque en el fondo se quiera presentar como la parte humanitaria y sobre todo social del gobierno, cosa que aspiramos lo sea para los dominicanos también. Y aunque la República Dominicana no debe de discriminar a personas por raza, color, tamaño, riqueza, lo que sea, para brindar salud, no menos cierto que requiere del acompañamiento de instituciones que deben velar por el control en frontera y migratorio, ya que no es un derecho humano el de usted entrar a un país que tiene reglas y asumir una forma de vida como si fuera un nacional, ya que los estados
tienen esto como un privilegio. Y es el Estado quien determina quién entra, quién permanece y quién sale. Porque incluso tú como ciudadano dominicano, para salir por un puerto, el Estado es que te permite o no salir. Y tiene toda la legalidad. ¿Cómo es posible que si tú quieres salir de tu país, la autoridad te diga, no, espérate, tú tienes pasaporte, ¿a dónde tú vas? A tal sitio, se requiere visa, ¿tú tienes la visa? No, pues usted perdió su vuelo. Sencillo como eso. Entonces, este tema que quiero abordar, que vamos a abordar, es el tema del reciente informe de parturientas predominantemente de origen haitiano, sin documentación, pero con un ascendente número de partos nacidos vivos, y qué bueno, en la República Dominicana, que yo digo que eso atenta contra la existencia misma de los dominicanos, porque también tuvimos un informe de que la República Dominicana per se estaba creciendo a 1.5 por debajo de la media de 2.5 para que una sociedad se sostenga. De lo contrario, en poco tiempo podríamos ser sustituidos por otra etnia, en este caso por la haitiana, y que Carolina le puso fantásticamente en días pasados un sello o un nombre a eso que se estaba dando aquí, Carolina. La invasión del vientre, y hacíamos el cálculo de la cantidad de niños o niñas haitianas que nacen en el país, más en el Cibao Occidental, Santiago, la parte fronteriza de nuestro país. Sale el informe en el Listín Diario específicamente de la preocupación de una serie de médicos de la zona Cibao y Santiago, y hacen referencia a todo este tema de las condiciones en que llegan las parturientas haitianas a los hospitales sin una revisión médica previa, con enfermedades contagiosas, sin toda mujer que está embarazada se supone que lleva una rigurosidad, lleva un cuidado médico. Ellas llegan a los centros hospitalarios sin nada y los médicos dicen, bueno, nosotros lo que tenemos es una bomba de tiempo porque no sabe lo que vamos a hacer, vamos a operar, vamos a hacer cesárea, a una persona que no sabemos cuál es su condición médica mínimamente. Y ante todo esto entra un tema que preocupa mucho a la República Dominicana y es la mortalidad materna. Mientras nosotros tengamos en nuestro país esta situación de salud donde no hay un control, donde hay que darle atención por un tema humanitario, un derecho universal que se tiene, que hay que ofrecerle o brindarle salud a los ciudadanos del mundo, sin importar cuál sea la condición. Ante todo esto, nosotros tenemos que la tasa de mortalidad materna en la República Dominicana es muy alta, y esto es uno de los factores que, según los médicos, y nosotros entendemos que es así, es lo que está haciendo que nosotros tengamos, en comparativa con otros países, un índice tan elevado. El gasto económico, el tema de salud propiamente por estas enfermedades que se pueden, pueden los médicos y los centros hospitalarios y en el país tener contagio. Hemos visto que en los últimos años, recordemos el cólera, recordemos otras enfermedades que la República Dominicana entendía que había de alguna forma eliminado o minimizado en gran parte, y que nosotros la hemos tenido, que se han contraído nuevamente porque son traída desde nuestras fronteras, desde estos ciudadanos que en busca de una mejor vida, en busca de mejoría, en busca de tener un poquito más de calidad de vida que no tienen en su país por ese aspecto económico de inestabilidad que ellos están viviendo y que afrontan día a día y que cada día más se agrava. Nosotros nos vemos afectados a nivel económico, a nivel de salud, con el tema de los contagios y todo lo que conlleva la migración sin control y por supuesto, en este caso, cuando tienen que recibir atención médica. Esto a nosotros nos afecta y nos afecta de manera directa. Y ante todo esto, y me gustaría que alguien nos diga
¿Qué medidas en estos momentos hemos nosotros escuchado desde el gobierno? ¿Qué se está haciendo en relación al tema migratorio? Son muy pocos los temas neurálgicos, Fulvio. Y te cedo la palabra, que nosotros ahora mismo podríamos estar escuchando de que se le está buscando solución en República Dominicana. No, no estamos escuchando ninguna solución. ¿Por qué? Porque el gobierno solo está enfrascado en unas campañas, en unas primarias, que estamos a ley de 19 días. Y lo que están es pensando en un precandidato, hacerlo llegar al poder a la manera que sea. Lo demás es caso omiso. Mira, hay que compartir algunas estadísticas. El Observatorio Político Dominicano hizo un estudio del 10 al 17. Sí. Ahí nacieron 930 mil niños, nacieron aquí en República Dominicana. ¿Cuántos 930, de eso? 930 mil en esos 7 años. En 7 años. Más o menos 120 mil, 130 mil niños por año. ¿Qué sucede? De eso, 166 mil niños extranjeros. Ahora, de esos extranjeros que forman el 18% del total, 123 mil haitianos que forman el 15%. Ahora mayor. Ahora bien, esos 123 mil niños haitianos que nacieron en esos 7 años, 123 mil niños, era la población que tenía el país en el 44. Imagínese esto. Esa era la población. Entonces, ¿es que es eso lo que va a pasar? El aumento exponencial, eso es lo que va a pasar, de 123 mil niños que nacen hoy, en 15 años, ya va entonces a duplicarse. Y hoy tenemos nosotros, por ejemplo, en toda la zona fronteriza, esa realidad. Los partos prácticamente igualan, los partos extranjeros igualan a la parte dominicana. Ya en 7 provincias. El asunto va caminando. Entonces, va más rápido que Quiqueya aprende contigo. Claro. ¿Qué sucede, Francis? De menos de 15 años a 15 años, tú tienes un 1%. La mayoría son haitianos. De 15 años a 19 años, tú tienes un 26%. La mayoría son haitianas. Entonces, tú estás dándole a la planificación de la salud de una nación que está basada para preservar la dominicanidad en el tiempo, tú le estás dando entonces y la está dejando desprotegida y le está dando a esa planificación un cero a la izquierda. ¿Por qué? No se puede planificar así. No. Un parto de forma normal que sea llevada allí puede costar al Estado 5,000 pesos. Pero se incluye cesárea, pero se incluye atenciones primarias, como decía Carolina, que hay que darle, de otras enfermedades. Pero eso incluye problemática de parto. ¿A cuánto puede ascender eso? Y no obstante a ello, al costo económico, hay que ver entonces el costo que eso tiene a lo que se llama la raíz de una nación. Todo. Entonces, nosotros hoy, tal vez, no vemos eso en la perspectiva que debe de darse. La comunidad política no lo agenda en la importancia que eso debe de darse. Para tratarlo con responsabilidad. Nosotros creímos que a esta fecha, un aporte, creímos que a esta fecha, uno de los temas que debía de tomar más preponderancia en la propuesta de promesas por candidatos a la presidencia era o es o ha debido ser la de proyección o visión de los candidatos. ¿Qué hacer en esta problemática que va de forma ascendente en la forma que tú lo has expuesto? Y dejando claro que en poco tiempo tendremos dificultad de gobernabilidad en la República Dominicana, con intereses foráneos que no representan la República Dominicana. Muy por el contrario, afecta
a la existencia misma de la nación dominicana. Totalmente, totalmente. Mira, porque se va sustituyendo. ¿Qué sucedió en el 17? De enero a marzo, nosotros tuvimos un 14% de aborto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres dominicanas jóvenes y los hombres dominicanos jóvenes que están incursionando en el sexo no tienen responsabilidad y ven eso como una problemática a su continuidad, a su diversión, a su desarrollo, a su estudio, a lo que sea. Y de una manera u otra, esta cifra es tan alta, porque 14% de aborto, eso es terrible. Bueno, se suma a lo que hoy es el arrojo de que no han nacido más que un 1.5% de dominicanos. Ahí iba, que mientras nosotros disminuimos en fertilidad, los extranjeros, llámese las mujeres parturientas haitianas, aumentan en fertilidad. 1.3 nosotros, y ellos llegan a 5 y 6, casi no triplican. Tú sabes, Fulvio Francis, no sé si cuando hablaba del tema puntualizaba esto de la entrevista que se le hacía al señor Rosa Chupani, el encargado de salud. ¿De SENASA? No, es de SENASA, del SNS, la Seguridad Social Nacional de Salud. Ok. Y él decía que ciertamente salud no se involucra en estos temas. Ahora bien, debe, como existe esta preocupación de muchos médicos y aparentemente no directamente de la Seguridad Nacional de Salud en nuestro país, él decía que ellos no tienen competencia en esa parte. Ahora, como encargado de estas entidades de salud en nuestro país, debe de haber o debe de existir ese interés en conjunto con las autoridades que sí les compete tomar acciones en estos temas de parturientas de manera, vamos a decir, sin control en nuestro país. Porque es que los números y las estadísticas te dicen que nosotros tenemos un problema y que tenemos un problema grave. Y que a mediano y largo plazo, de alguna forma, vamos a ir siendo sustituidos como ya han sido o ha estado siendo en la parte fronteriza. Un dato, continuando con estas informaciones puntuales que ofrece uno de los médicos, dice él, en el 2018, 25 nacimientos registrados por día en la maternidad de la mujer Doña René Clan de Guzmán. O sea, estamos hablando de que 25 niños extranjeros, 25 niños haitianos nacían por día en este centro de salud, correspondiente a un 30%. Sí. De los partos que se establecen o que se hacían o que se realizaban en ese centro de salud para el 2018. En los primeros tres meses de este año van más de 10.000 niños haitianos nacidos. Bueno. Calcule eso, haga el cálculo. O sea, eso simplemente es matemática. Y simplemente que nosotros tenemos una corriente que se reviste de humanismo, se reviste de todas las cosas y no lo acompaña con la salvaguarda de los intereses de la nación y está dejando de lado y nos está poniendo a discutir uno con otro aquí internamente en República Dominicana sin abordar con seriedad el tema. Francis, en solamente tres años ha aumentado de un 15% a un 21%. Bueno, esperamos que se tomen las medidas necesarias para que esto no siga aumentando y que de una vez y por todas las autoridades nos hablen la verdad y dejen de hablar mentiras, proyectando gobiernos altruistas cuando sabemos que se están lucrando un grupo del Estado, entre ellos Montalvo, con una serie de facilidades estatales que le están dando países que están promoviendo aquí la fusión conjuntamente con empresarios dominicanos. Esos que acompañan al presidente Medina, ese mismo grupo, los Vicini y el resto, para producir un libre tránsito en frontera y unificar la isla poco a poco.
Bueno, si usted quiere verse bien y tener una salud comercial, usted tendrá y podrá disfrutar de un mejor fin de semana. Pues aproveche las ofertas en aires acondicionados, escuche bien, para estos calores, y televisores en LIR Comercial, para que te diviertas junto a tu familia, que el calor no te maltrate en el fin de semana. Oferta disponible en todas las tiendas de LIR Comercial a nivel nacional. Esto es hasta el 18 de septiembre, es decir, que solo tiene hoy y mañana para que aproveche. LIR Comercial, donde todos califican. Bueno, de esta forma iniciamos en este día martes 17 de septiembre. No se mueva, hay más contenido. Vienen las noticias por ahí, Francia. Sí. Con Vladimir. Continuamos, gracias por permanecer. Francis. Sí, tengo una recomendación. La Asociación Duarte vuelve el mega ahorro con ADAP. Por cada incremento de 1,000 pesos en tu cuentas de ahorros, participas para ganar 3 premios. De 100,000 pesos, un gran premio. De 200,000 pesos, gana ahorrando con la Asociación Duarte. Es fácil y rápido. Consultas las bases del concurso en www.adat.com.do. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Ciertas restricciones aplican. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tu necesidad. Ya sabe, ahorrar para que haya seguridad en el futuro. Muy bien, muchas gracias, Francis. Antes de iniciar con las noticias, sería bueno... Ya tenemos a Vladimir ahí. Pero bueno, ante todo, nosotros dejar en los amigos televidentes en relación al tema que tratamos, estar más conscientes de la situación migratoria de la República Dominicana, del tema salud, cómo nos afecta de manera directa al presupuesto, al tema de los contagios, a la planificación. Porque es que todo es planificación, o sea, tú no, y más en estos temas que se supone que hay una gran inversión, que hay un país... Que interfiere y que se ve afectado de manera directa. O sea, hacerlo así por hacerlo. Tenemos ciudadanos que están entrando, que hay que darle un servicio de salud, pero que no hay un control. ¿Y seguridad? Sí, seguridad. Y nosotros diríamos, ¿qué está haciendo o qué debe de hacer el Estado? ¿Cuál es el rol que debe de asumir? ¿Cuál es la posición? O sea, se supone que nosotros debiéramos de escuchar algún tipo de políticas o medidas, o por lo menos la preocupación de los diferentes organismos o instituciones, del Ministerio de Defensa, del mismo gobierno, Danilo Medina, que la última vez que creo que se refirió al tema haitiano fue en la cumbre allá, en el SICA, en el CELA, en La Habana. Entonces, y todos estuvimos de acuerdo con él. No, todo el mundo feliz. Pero cuando llegó aquí, la semana, Gustavo Montalvo hizo la reunión del encuentro dominico-haitiano. Y ahí desmontó el discurso del presidente, él mismo. ¿Tú sabías, Francis, que los haitianos no quieren saber de ajo? No, ¿por qué? Porque si pasan un diente de ajo en los bolsillos, lo agarran. Imagínense. Bueno, lo agarran, ya se escucha la música. Ahí está la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. ¿Qué tal, Fulvio? Aquí estoy, hermano. Tú no puedes cruzar un diente de ajo en tu bolsillo por la frontera. ¿Cómo así? Explícame, Fulvio. Te agarran. Hay unos detectores de olores. Oh, ya. Pero solamente detecta ajo. ¿Ajo solamente? Solamente. Pero de por Dios. Sí. ¿Y de la cosa aquella, no? No, nada. Nada de nada. Solo ajo. Solo ajo. Bueno. Hola, Carolina. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, gracias a Dios. Te queda muy bonito tu moño, Carolina. Gracias. Tu peinado, ¿verdad, Fulvio? Sí. Te queda muy bonito. Tú eres tan auténtico, Vladimir, que te admiro, de verdad. Sí, de verdad. Eso es muy bueno. ¿Y Francis? Aquí presente, a Dios las gracias. Bien, Francis, estamos vivos, Francis. Y adolorido, pero vivo, Francis. Y superando poco a poco. Sí.
y dándole un espaldarazo de apoyo a todas las familias. Así es. Que ayer finalmente dieron cristiana sepultura a todos estos niños, a los hijos. Así es, así es. Que son del pueblo, son nuestros. Mira, pero ha sido una semana triste para San Francisco porque personas también que otras personas que hemos conocido. Sí, nuestro amigo Cesario Rosario, Cesarito. Papilala. Cesarito. Sí, también, caramba. Le dimos el pésame ayer a su madre y a nuestro amigo y colega Israel. Así es, vinculada. Sí, te escucho. No sé si tienes en las noticias, en las informaciones, que se accidentó un autobús de estudiantes en el día de anoche. Gracias a Dios no hubo heridos. Así es, así es. Okay. Gracias a Dios, ¿verdad? Como tal sí. Y como tú decías, en el hecho leves, solamente herida, pero gracias a Dios no hay hecho trágico que lamentar. Sí. Es una semana que nosotros queremos decirle, ¿verdad?, a todo el mundo en comedimiento, vamos a buscar de Dios porque se ha tornado gris, sí. Se ha tornado gris, entonces nos hemos sentido muy adoloridos con personas queridas que esta semana han partido por voluntad de Dios, claro está. El caso de nuestro amigo Rosario, de Papi Lala también, Wilson Jiménez y otros, caramba, pero qué pena, es la voluntad del Todopoderoso. Miren, Francis, Carolina, Fulvio, entrando en materia de noticias rápidamente. Miren, ha creado una gran conmoción la muerte de una jovencita que fue lanzada por otro adolescente en una piscina. Ahí está la menor. Así que Nairobi Montes, de 15 años, que fue lanzada por otro adolescente en una piscina. Miren esto. Miren el momento cuando este muchacho la lanza, ahí está, miren cuando la tira, ella sale de nuevo y miren cómo ella prácticamente sin respiración vuelve este muchacho, Dios mío, y miren lo que hace de nuevo, la lanza de nuevo, así que mírenlo ahí cuando ella comienza entonces a ahogarse, prácticamente los que están ahí en las inmediaciones de la piscina no se dan cuenta de lo que está pasando, de que la jovencita no sabe nadar, él sí observa y la sigue observando y pese a todo de manera fría, señores, este muchacho la deja que se ahogue prácticamente. Así que los familiares de esta jovencita de 15 años, Nairobi Montes, murió en una piscina ahogada el pasado domingo, aseguran que el acusado del hecho la pretendía a la jovencita, la hostigaba, siempre vivía detrás de ella e incluso ella tuvo que irse por 15 días de su casa para donde su papá. Y ahí iba a visitarla él, a hostigarla. Se iba para el voleibol y él subía a verla, a chequearla, de por Dios. Así que ahí está el video que se ha convertido viral. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! Bueno, señores, impactante esto, ¿eh? Así que los familiares han expresado que quieren que caiga todo el peso de la ley. Hay que decir que el hecho ocurrió en una piscina en Palmarrejo, Villalinda, en Santo Domingo Oeste. Ahí están una vez más las imágenes. Hay que decir que la jovencita era la segunda de tres hermanos y cursaba en el segundo del bachillerato. Residía a pocos metros del acusado, o sea, eran vecinos ambos. El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes le dictó ya un mes de prisión preventiva a este muchacho, de por Dios. Miren, en el ámbito local, regional, se entrega ante las autoridades implicado en la muerte de un agente policial en Tenares, Emilio Francisco Cuello, ahí está, acusado de participar en la muerte del agente policial Elvis Ramos de la Cruz, se entregó en el día de ayer. Vemos las imágenes. Escuchemos. No fui yo. ¿Y quién fue entonces? ¿El bocano? ¿El bocano fue que disparó? ¿Tú andabas con él? ¿Eh? ¿Andabas con él? Llegamos con dinero, era. ¿De quién le tenía? De él. ¿De él? ¿Y entonces? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? De él. Que decir, señores, que en esa ocasión él negó y dijo
que no fue él que disparó contra el agente policial Elvis Ramos, sino quien disparó fue, según él, Eduardo Virgilio Brito, alias Pocho, de 29 años, y quien es residente en la ciudad de Moca. Bueno, pues debemos de decir que en horas de la tarde, los reportes que tenemos es que Eduardo Virgilio Brito, alias Pocho, decidió entregarse también. O sea, el mocano se entregó, pero fue en la ciudad de Moca. Ambos acusados de matar al policía Elvis Ramos, tanto Emilio Francisco Cuello como Eduardo Virgilio Brito Pocho ya se han entregado ante las autoridades. Mire, sepultan jóvenes, murieron en accidente de tránsito en Ranchito. Así que vemos imágenes de la misa de cuerpo presentes de estos cinco jovencitos que lamentablemente perdieron sus vidas en este trágico accidente ocurrido en Ranchito La Vega. Gran dolor, gran conmoción imperaba, un ambiente desgarrador. Fue lo que se vivió en la Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís, mientras observamos los rostros de consolados, tristes, apenados, sin fuerza, señores, de los parientes de estos jovencitos. Vemos el momento cuando eran ya sacados de la Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís, los cuerpos sin vida de estos niños. Caramba, algo que, caramba, todavía permanecemos, e incluso nuestra ciudad ha sido declarada con 2 días de luto por la magnitud de este lamentable acontecimiento, señores, que ha enlutecido a todo San Francisco de Macorís. Ahí están las imágenes. Así que muy lamentable esto, muy penoso. Y ahí está el momento entonces en que ya prácticamente le daban cristiana sepultura. Paz a sus almas. Miren, una multitud golpea a hombre, supuestamente intentó violar una señora aquí en San Francisco de Macorís. Julio Hilario Antonio, de 63 años, residente en el sector, en un sector de esta ciudad, presenta herida punzante en el tórax derecho a nivel del séptimo espacio. Según diagnóstico del referido centro de salud, las heridas se le ocasionó una multitud momento en que fuera sorprendido intentando violar supuestamente a una señora residente en el sector San Francisco de Asís, por lo que ella pidió auxilio a los moradores de dicho lugar. Así que ahí está ingresado este hombre al Hospital San Vicente de Paúl, producto de los golpes contundentes que le provocó esa multitud. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lar, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos para mayor información al teléfono que aparece en pantalla. Así que la número uno en consumo, y miren esto, tu botellita en esta fundita. Más de la cantidad de agua que trae la botellita, que cuesta 10 pesos, y este fundón de agua cuesta 5 pesitos. Agua Randy Lar, aquí, la número uno. Qué bueno, señores, bendiciones. No hay tiempo para más. Ustedes, las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Feliz resto del día, Francis, Carolina, Fulvio, es todo por el momento, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Vladimir. Mira, bueno, nosotros nos ha impactado. Pedirle a Dios que... Nos ha impactado el accionar de manera positiva de la forma mente directa al país. Mira, y a todos nosotros, nos estamos poniendo locos. Ver el accionar de este joven, de un adolescente, tiene 17 años. La joven, la adolescente, 16. La manera malévola en que él intenta acabar con la vida de esta muchacha. Intenta, no lo hizo. O sea, acaba, pero en ese momento, antes de hacerlo, porque lo hace, lo intenta varias veces. Y cuando ve que no es posible en la primera acción de ahogarla,
pues ella sube y él vuelve y la lanza a la piscina. Y ante todo esto, nosotros nos preguntamos, ¿qué puede existir en la cabeza de un ser humano, de un joven, de un adolescente, que busca acabar con la vida de una niña? Supuestamente estaba interesado en ella, ella lo veía como un amigo. Y tú dices, en esos momentos y luego del acto, ¿qué puede estar en el cerebro de ese joven? Pero ¿es recuerda, un sociópata? ¿Es simplemente un caso de que no me quiso y yo la voy a matar? Algo para contribuir a tu comentario. Ella tuvo que, los familiares tuvieron que enviarla fuera de su hogar, de su casa, por el acoso de este joven. Ante todo esto hay un factor y volvemos al tema de la familia. Nosotros, quienes tienen adolescentes, quienes tienen niños, quienes tienen jóvenes, vemos acciones como esta de un muchacho que está persiguiendo, que está acosando, que ha maltratado a la muchacha delante de la familia cuando la tira al piso, le quita el celular o ella tiene que lanzarlo. O sea, es un maltrato físico directo que le está haciendo. Aparte de ese psicológico, que debieron de mover la niña, llevar la niña hacia donde unos familiares, si él seguía visitándola, seguía yendo a los diferentes escenarios en que ella se manejaba. No se pudo percatar sus familiares, quienes estaban a su alrededor. Tú nunca vas a pensar ciertamente que un joven va a cometer un tipo de estos actos, pero por Dios, será a tener no dos ojos, cuatro, seis, para ver qué está pasando en el círculo de nuestros muchachos, de los adolescentes. Una vida, un futuro por delante. O sea, en la etapa inicial de la adultez, la adolescencia, esta muchachita con ganas de estudiar, estaba en bachiller, de salir adelante con la familia que la quería. La República Dominicana, bueno, nosotros hemos quedado impactados, mire, con este joven. Y me gustaría ver una evaluación psicológica de él. Este joven, a simple vista, tenía la actitud directa de cometer lo que hizo, de hacer lo que hizo. Se nota que disfrutó cada momento y lo que quería era dominarla. Y la dominó, la llevó a la piscina. Y luego se lanza y ahí completa. Pero lo que a mí me está impactando, ¿qué hacen este grupo de pendejos ahí? Y no se dan cuenta. Y no advierten, no, que reacciona. Esta muchacha se está ahogando. No, y están dejando que su verdugo cometa su despropósito. Vamos a la llamadita para abundar algo, Francis, mantén la idea. Buenos días. Buenos días a esa trilogía, caballeros elegantes, dama bella. Muchas gracias. Miguel Martínez, yo estoy indignado, yo no había visto el video, lo veo hace un ratito en el canal, en un canal hermano, pero yo me he quedado estupefacto porque dígame usted, ¿en qué estaban esos mojones que están ahí? ¿En qué estaban esos individuos? Pues por lo menos una mordida yo le doy, ¿verdad que sí? Sí. Entonces la pregunta es, además, ¿y los familiares de esa niña? ¿Andaba sola? ¿Andaba por sus fueros? ¿A dónde vamos a parar? ¿En qué? Pero eso mismo lo hacen individuos y abusadores amparados en que estamos viviendo en el sistema de impunidad. Yo puedo hacer ese, si lo busca y lo analiza, de seguro que ya estaba acostumbrado a hacer eso con otras personas. Sí. Si no, con el perro del vecindario, con el gato, con el niño más pequeño en la escuela, ese es un abusador ya reincidente. De declarado, usted lo analiza, ese caso de ese individuo, lo analizan y de seguro que trae una secuela de hechos, porque eso no es fortuito. Pero yo me reitero, ¿en qué estaban las personas que estaban ahí? Entonces, si está sola, tú dices, bueno, más de ahí podría hacerle, pero un paquete de manganzones, viendo el espectáculo, óigame, pero por Dios. Cerrémoslo y dejémoselo al grupo que esté dispuesto a permitir tantas y tantas barbaridades. Andamos Precisa, mal. Gracias. Muchas gracias. Precisamente, Francis, ellos estudiaban juntos. Había un acoso ya de la familia. De él a la muchacha. Hacia la muchacha. La familia tiene hasta que sacarla de su propio hogar, de su casa, a ella por 20 días. Okay. Y en la escuela...
es seguro, seguro, seguro que también habían estos casos de violencia manifestados por este individuo, como dice Miguel, a todo el entorno. Que mira, se, mira ese seguro, que está sentado, que esa, los no dos que están sentados frente. Esa no es la primera. No, vez. Ellos se dan cuenta, lo que pasa es que vivimos en una, esos muchachos están viviendo una sociedad de no solidaridad. Es que están viviendo sensibilidad una, humana, no hay sensibilidad, Francis, ni solidaridad. Ellos están dentro de su mundo. El tigre la tiró, eso es lo que quiere, que esté ahí abajo. Vamos a recibir otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Fulvio. Buenos días. Buenos días, Carolina, Francis. Buenos días. Lo grande del caso, Francis, tú como abogado, que tú tienes que entender esto que te voy a decir. Que ahorita ese tipo va a salir suelto. Un menor. Tiene el tribunalito de menores, que así yo lo llamo, porque hay mucha injusticia ahí también, tú sabes. Sí. Porque el tipo que te acuerdas el muchacho ahí arriba, el ingeniero, que tenía 4 muertes. Lo que le cantaron fueron un año y medio, 2 años preso. Eso no es posible. ¿Te acuerdas? Que lo iban a agredir frente ahí, arriba, a la esquina Colón. Sí. El tribunal. Ah, por ese muchacho está suelto hace tiempo. Sí, todito están sueltos. Entonces, son menores que tú, los que le cantan 2 años, lo que hacen es uno y para la calle. Sí, ese muchacho ahorita está suelto. Eso es lo grande del caso. Y la niña muerta. Mira, muchas gracias. En el video no se ve la parte porque lo cortan, porque el enfoque principal es el de la joven, de lo que pasó. Pero el video completo. Él toma así. Y no, y en una de las ocasiones en que él está en la piscina, él toma a un niño de 1 o 3 años, agarra el muchachito de esta forma y se sumerge, o sea, se tira. No es que siquiera se entra de manera cuidadosa a la piscina, porque estamos hablando de un niño de 3 años. Él coge a uno de los niños que está ahí y se tira. La mamá o algún familiar ve el accionar de que él se lanza con el muchachito y se lo quita, y él sale de la piscina, le quita el niño a este muchacho. Lo puso a beber agua. Sí. ¿Cuál estaba? Lanzarse de manera violenta. Sí, lanzarse de manera violenta en una piscina, hasta usted solo que sea. Usted, si no es un experto nadador, usted va a tragar agua y más lanzarse de esa manera con un niño. Vamos a recibir la llamada para evaluar si esto fue premeditado por este muchacho. Él lo hace de manera muy táctica, muy tranquila. Ese ingrediente del niño. Bueno. Y luego sí, buenos días. Con la muchacha. Es totalmente premeditado. Buen día. ¿Ya? Sí, buen día. Debe de bajar el volumen del televisor. ¿Hello? Sí, le escuchamos. Nos está llamando de fuera porque hay un... ¿Hello? Ajá, diga, adelante. Ajá. Bueno. Al parecer nos está llamando de fuera y hay unos segundos... Buen día. Sí, es eso. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Buen día. Bueno, ya esa llamada... Parece que por las personas que estaban ahí en la piscina, estaban muertos, eran toditos, o ciegos. Sí, bueno... Falta de solidaridad, falta de intuición. Lo que tienen que hacer es investigarlo a todo y meterlo preso a todo. Porque los adolescentes, muchas gracias, mi amigo, los adolescentes y tienen la una familia, característica. La familia estaba ahí, la mamá de la niña también. Estaba en la piscina. Incluso ellos son los que le pagan la entrada a él, porque él estaba fuera de la piscina. Ella buscó él dinero estaba de la fuera cartera. Ella buscó dinero de la cartera para pagarle la entrada a ese asesino. Mira, hay el factor que iba a resaltar. Pero esto es una novela. Entonces, no, ¿cómo van a tener la niña así sola, suelta, sabiendo que es un hombre que la anda asediando? Hay un aspecto que quiero porque resaltar. Porque es un hombre, lo único que le falta es el año para cumplir constitucionalmente, pero es un hombre. Porque él fue muy hombre para hacer yo eso. Yo creo que el juez todo lo puede. Y ya... calcularlo y verlo como adulto y juzgarlo como adulto. Porque la forma como lo hizo, cómo actúa... Es de manera malvada, calculada, Francis. Bueno, él observa, en el video, nosotros podemos ver, yo anoche lo repetí hasta 3 veces, porque es que esa impacta tú ver el accionar de un adolescente que de manera premeditada tiene que ser, porque lo hace... fríamente, él observa cuando él la lanza, que ella vuelve y sube, que él la vuelve a tirar, él mira a su alrededor para chequear si lo están observando. Lo más lejos que él tiene en el video, en el más largo, donde está la escena completa, es que hay una cámara que está grabando la escena. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Pues sí, ese muchacho, ese joven, hay que, o sea,
acusarlo, como que dice, aplicarle la ley como una persona adulta, porque ahorita está suelto y él se porta bien, al año y algo, como dice el señor, está fuera, suelto. Hay que aplicarle la ley y castigarlo, como hacen allá en Nueva York, como una persona adulta. Como adulto. Esperar que cumple la mayoría. No. Para que lo sea juzgado. El juez lo puede todo. Mira, esperamos que este caso tenga un final que satisfaga la justicia y la sociedad. Ayer, es lo más notable, se le dio finalmente sepultura a los 5 niños, a los 5 jóvenes. A la vez, los padres tuvieron la oportunidad de dar su testimonio, entre ellos Miguel de la Cruz y su esposa, que en cierta forma, por algún momento sentí que sabían lo que en algunos medios o redes se decía. No nos tienen que dar explicación, sabemos que esos niños eran buenos. Y quedará ese recuerdo porque, como decíamos nosotros ayer, no podemos juzgar o prejuzgar que nos causaría mayor dolor. Pero sí, esto debe de servir como precedente para que las reuniones y forma de comportarse de nuestros hijos tener un amplio espectro de su realidad, cómo convive, cómo actúan. Tenemos una llamada. Y que esto no se repita, se recordará por siempre. Buenos días. Vamos a una llamada. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Buen día. Adelante, buen día. Dama, le escuchamos. Yo tengo una inquietud. Yo creo que los padres debemos de ser menos permisivos, porque yo tengo mi niña menor y la tengo estudiando. Cuando se trata de que van a hacer tarea o arte, yo le digo, niña, si es un sitio público, la sirena, que si el polo, pero a casa de nadie, cuando de piscina se trata, si yo no voy, mi hija no va. Y eso de amiguito hay que enfocarse en ello, porque uno no puede permitir que una niña ande. La mía, porque la tuya, ¿dónde estaba la madre de esa niña? Porque a veces dice que la gente comentaba. La mía antes de ayer, nada menos, antes de pasar este caso, le dice, mami, yo quiero que vayamos al cine. Vamos a llamar a mis hermanos, yo quiero que tú me lleves. Le dije, mi hija, mira, aquí los viajes los propongo yo. Porque tú tienes que ir por paso. Cuando de un cine se trata, usted o va con su hermano o va conmigo, no, en grupo de colegio. Y me senté con ella y hablé y le dije, mi hija, las cosas malas las sé yo, no las sabes tú. Y hablé con ella y ayer cuando pasó eso, volví a reiterar, le dije, mi hija, eso cuando ustedes se le quieren ir de la mano a uno, que lleguen a pasar esas cosas, porque ustedes van de a donde nosotros ya venimos. Sí. Y me senté con ella y hablé, y yo le hago un llamado a los padres de familia, que observen más, que pongan más atención a las amistades de sus hijos, porque ya vi que una niña de 15, que sé yo, que con enamorado, yo no la saco a poder de mi casa. Mi hija, en la propia justicia soy yo, no voy a sacar a mi hija de mi casa. Yo doy seguimiento yo a mi hija. Y le hago un llamado a los padres de familia que vamos a tener cuenta, vamos a percatar de lo que está sucediendo. Así es. Y yo espero que lo tomemos en cuenta, que en el nombre de Dios miremos a nuestros hijos, porque no es a cualquiera le pasa, pero esa mejor en una piscina, ¿qué busca? Que está de una tía, de una hermana, de su mamá, ¿qué busca? Ya son 3 veces que la tira a la piscina. Sí. Yo como madre, la hija mía lo vi a estudiar. Después de grande me la enseñaron a que ella tiene mamita. Y en ese viaje de este año fue que me fui donde la profesora y le dije, mire, profe, la niña dice que las otras le hacen busca. Porque yo siempre voy con ella, ella va ahí, pero va abajo. Y fue un teléfono entero con la profesora y con ella. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Gracias. Muchas gracias a usted por la reflexión y el mensaje. Otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí, buen día, la escuchamos. Yo soy la señora que estoy en línea.
Sí. Sí, la estamos escuchando. Está, usted está en el aire. Está en el aire. Ok, no, es para decirle que caramba, tratemos de ver cómo uno puede ayudar a estos muchachos, aunque ellos no se dejan ayudar, porque nosotros los viejos somos anticuados, porque ellos están viviendo una etapa. Todos pasamos por esas etapas. Lo que pasa es que si Dios no nos ayuda a que nosotros sabemos corregir nuestros hijos, porque no a veces no está en los padres, está en ellos, en su rebeldía de ellos. Entonces, sí. Imagínese usted, esos que estaban ahí, estaban viendo que cuando esa niña ya la tiraron una o dos veces, ya ella no tenía fuerza para seguir no. Y que se iba a ahogar. Porque eso es lo que tenemos que ver. Sí. Muchísimas gracias. Óyeme, esto no está fácil, pues que pasen buen día y gracias. Que el Señor nos ilumine y nos ayude a amén. Los padres. Ya los que no tenemos hijos adolescentes, tenemos nietos. Sí. Sí, así es, eso es verdad. Y hay que también guiarlo con más razón. Realmente. Mira, ayer en el mensaje de la madre de Miguel, creo, hijos, obedezcan a sus padres, no es para evitar que ustedes disfruten, es que el disfrute tiene un límite. Y hay que tener en cuenta que mucho de su disfrute se puede perder la vida, que es lo más preciado. Aunque hay tratadistas de la libertad que entienden que la libertad es lo más preciado porque muchos de nosotros por la libertad ofrendamos la vida. Sí, pero debe de haber control. Pero debe existir un grado de conciencia cuando usted hace una acción y que recuerden que la propia madre decía en el adiós a su hijo y a los demás amiguitos que cada acción tiene una consecuencia. Y hay que hablar, y los muchachos son tan inteligentes hoy como meterse al internet y desglosarte esto. Ellos entienden qué es lo que le estamos diciendo. Pero por encima de eso a veces se atreven. Entonces, y hay otra cosa, Francis. Yo estoy tomando hoy la palabra de la madre con el dolor y el mensaje. Hay que amar la vida. Hay que amarla. Buenos días. Si usted no se ama a sí mismo, no puede amar a otros. Así es. Eso es verdad. Los niños hay que enseñarlo a apreciar la vida. Buenos días. Buenos días. Hablando de apreciación de la vida. Buenos días. Sí. Hay un tema también sobre este asesinato de esta niña. Le habla al ingeniero Domingo Taveras. Domingo, gracias. Y es que cada piscina pública debe tener un salvavidas y un vigilante, un fallo ahí de esa empresa. Debe de empresa. Ser cerrada, ciertamente. Sí, ahí, si estamos pagando. Debe estar atento a todo. Así es. Totalmente. Gracias por ese aporte que se nos había totalmente pasado. Totalmente razonable. Pues enfocar. No es posible que una piscina, un balneario privado, que se pague para entrar, un lugar de diversión donde implica riesgo de ahogamiento, no haya un salvavidas, que de eso no se ha hablado en los medios a nivel nacional, y a nosotros aquí se nos había ido. Pero ¿cómo es posible que sin salvavidas estén las piscinas? Y piscinas hondas, no estamos hablando de 5 metros ni de 3 metros, o sea, es una piscina muy, muy honda. Tenemos una llamadita ahí, Fran. Eso de piscina, los hijos míos son grandes. Y este que está aquí, hay que verlo. Sí. En acción. Buenos días. Yo, buenos días. Arrancé de 20 años que sabe nadar, porque lo primero que hice para quitarme un poquito de los tormentos era que nadaran. Vamos a escucharle la nota. Pero no es posible que esos muchachos tengan a como le dé la gana. Carolina. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días. Fulvio, amigo televidente. Tu mano como uno más. Rafael. Ya que habla a la situación que vaga San Francisco de Macorís, cuánto dolor, cuánta gente buena, pero algún propósito tiene Dios porque nos está llevando los mejores hombres, desde Chanel, Cesarito, Papilala, un joven que le dio un impacto, un pueblo nuevo, ligado al deporte también, llamado Jordan, oye, esos cinco jóvenes, es para llamarnos la atención, acabando. Sobre todo a los padres, nos hemos alejado un poquito de Dios, nos hemos alejado de los valores, pero existe una posición nuestra también,
porque hay que observar la situación donde se han perdido tanta vida en el tramo carretero San Francisco Controva, más sin embargo solamente nos quejamos, nos lamentamos cuando suceden los hechos. En los últimos meses nos han desprendido alrededor de 20 personas, importantísimas todas, ¿eh? Sí. Pero ¿qué pasa? Solamente nos quejamos, más sin embargo nuestras propias autoridades no se ha hecho más, porque esta es una ciudad bastante desarrollada, más sin embargo de entrada lo que tenemos es un callejón. Nadie sabe para dónde viene cuando va para San Francisco de Macorís. Y si ustedes ven, y oscuro, y oscuro. Chito, que es nuestra principal entrada, oye, por el Chito, que es nuestra principal entrada, las calzadas son gente trabajando, vendiendo chicharrón, vendiendo berenjena, más sin embargo no han valorado la importancia de esta productiva provincia que es nuestra principal entrada. Lamentamos los hechos y encomendarnos a Dios y acercarnos sí. más a los valores que lo hemos abandonado. Muchas gracias. Muchas gracias, mira, Rafael. Mira, Francis, el día pasado, bueno, fue a el mismo viernes en la noche, yo estaba participando en Santiago en este simposio del calentamiento global. Y cuando yo regreso en la noche, yo venía yo mismo preguntándome, pero ¿hasta dónde vamos a nosotros estar con esta entrada? Oscura, sí. La calle bien mala porque tiene muchos desniveles, sí, sí, sí. Sin pintar, sí. Y no se ponen a una las autoridades para solucionar el problema. Así es. Eso es algo tétrico, es una entrada que lo que está es motivando los accidentes, y como dice bueno, nuestro, y nuestro facilitando amigo, también la delincuencia. Y la delincuencia. Que aunque tenemos un sistema vial de seguridad, pero actúa hasta ciertas sí, horas. Sí, sí. ¿Y cuánto cuesta una vida humana, Francis? Ay, no tiene precio. No tiene precio. Mira el dolor que tenemos. Nos tengo una llamadita, Willy nos está llamando. Willy, llámanos aquí al canal que está ahí en pantalla. Para sí, escuchar para tu opinión, por favor, márcanos ahora. 725-0505. Nos gustaría favor, escucharte, Willy. Bueno. Cerrando el comentario de la joven, debemos de continuar hablándole a la familia, a los padres, a los abuelos, a las tías, a los hermanos. Vamos a valorar más a nuestros seres queridos. Vamos a enfocarnos más en resaltar, en darle mayor importancia a esos valores que se suponen que son los que nos hacen mejores seres humanos. La empatía, por favor. No vamos a ser indiferentes o empáticos ante situaciones que se le presentan a los demás. Vamos a desarrollar la responsabilidad como familia, como amigo. Si usted ve que a alguien le está pasando algo, que está, hasta el hecho de que solamente fuera un juego en principio, que no lo es. Si usted ve a un compañero, un amigo que lanza a alguien de esta manera a una piscina, el deber de nosotros es, de manera automática, con el sentido común que se supone que tenemos los seres humanos, decir, no haga esto, porque no es correcto tú coger una gente y tirarla. No. Así, aún fuera un juego. Mira. Y todas estas cosas que... Carolina, no debe permitirse tampoco dejar de tratar con seriedad. Las familias tienen que saber que cuando un joven... Sí. Se obsesiona porque a tan temprana edad tener una actitud de tener de querer acompañar a la jovencita que hasta llegaron a llevársela por 15 días y en fin todas estas cosas, ojo con esto, ambas familias, porque creo que en los barrios muchos de ellos tienen la concepción mía, el perro anda suelto, amarra a tu perro, son gente rara. Vamos a ver con formaciones extrañas, pero Dios ilumine la mente de cada uno de nosotros. Acaba, nos llega un mensaje que nos permita el amigo televidente. Ha fallecido, una nota luctuosa, ha fallecido la madre de nuestro amigo locutor y colega locutor Félix Marte, la abuela de Nieve y de Junior, el odontólogo. Nuestras condolencias a toda la familia, a Félix, qué pena, está hoy de duelo porque ha fallecido, ahí está. No, ese no. Es de César. Ah, ese es de Cesarito, Cesario Ramón Rosario, que ya lo dijimos al principio, pero pueden pasarlo. Vamos a la llamada, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Francis, Rodríguez, Carolina. Buenas. Mi hermano Fulvio. Buenos hermano, días, Willy. Buen día, Willy. Me place realmente
escucharlo a ustedes cada mañana. Muchas gracias. Un panel espectacular. Muchas gracias. De esta manera. Un equilibrio ahí con Carolina. Ah, no. Gracias. Es lamentable las cosas que han estado sucediendo en nuestro pueblo. Y estamos llorando nuestros hijos, sí. Vamos a decirlo así. Ayer escuchaba en el gobierno de la tarde, en la Zeta, algo que me laceró un poco, porque como franco macorizano, uno siente por su gente de su entorno, evidentemente. Y decía un comentarista ahí, sonaba inteligente hablando, pero lo que decía no era muy inteligente. Decía él que estos muchachos que habían tenido este accidente lo habían tratado como héroes en el colegio de la Altagracia, porque como ellos eran meritorios, lo habían, y que la condición de ellos no era de héroes, decían ellos, porque ellos no andaban en ninguna excursión, ni andaban haciendo tareas, que andaban en lo que especula las redes sociales, porque son puras especulaciones. No hemos convertido en eso, lamentablemente. ¿Qué tonto o qué estupidez pensar de esa forma? Sí, sí, y lamentablemente hay algo grande que quiero dejar dicho en este momento, que debemos de buscar de Dios. No estoy hablando de ninguna religión en específica. Yo soy cristiano, o sea, yo sigo los principios de Jesucristo, de Dios. Lo que quedó plasmado en la tabla de los mandamientos, que es lo que debemos de regir. Lamentablemente, eso quedó en un olvido para una nueva generación, como una historia del pasado, y debemos los padres de llevarles ese mensaje a los niños desde que nacen, este temor, Willy, temor a Dios. Willy, no es raro. Es el resultado de que hoy tenemos un ministro de Educación que asumió la resolución 922 para que no se hablara del Dios en las escuelas. Ahora no nos lo podemos encontrar raro. Hay un programa de irnos ausentando de la presencia divina. Es eso. Bueno. Willy, ¿no está? No, ya, él se okay. fue. Muchísimas gracias, gracias Willy. Gracias por tu apoyo. Definitivamente que hay que fortalecer los lazos familiares. Y una de las formas más expeditas es llenar el interior con la presencia de Dios y apreciar la vida. No tratarla como si fuera una cosa cualquiera o que hay otra vida en una gaveta guardada. No, la vida no repolla. Si usted no puede amarse a sí mismo y autoevaluarse a sí mismo, usted no puede tampoco amar a otro. Bueno, vamos nosotros a recordarles a los amigos televidentes que hoy martes 17 y mañana 18, es decir, tiene 2 días de oferta. Mantenga la sintonía, retornamos con De Mañana.